de arranque que encendió la luz que se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir. Dijo la palabra cielo Arjona en un momento de la canción, bueno, quizás tenga alguna relación, ¿no? Con la presentación de este segmento especial de todos los lunes, junto a Hernán Alacia, para conocer el pronóstico del tiempo de toda la semana. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. No sé si sos del gusto de Arjona o no. Viste que hay como una especie de grieta también, ¿no? Los fanáticos de Arjona y los anti-Arjona. ¿Vos de qué lado estás? Yo me voy a poner en medio, así no hacemos ni uno ni otro. Algunas canciones sí y otras no, algo así. Exactamente, esta por ejemplo es agradable y tiene que ver con lo que estás comentando, nuestro bendito cielo, a ver qué nos depara. A ver qué nos depara en la semana. Bien, hay que tomarse las cosas un poco con humor también, ¿no? Si no, se hace imposible el día a día. Bueno, Hernán, ¿qué vamos a tener esta semana? A ver, contanos. Bueno, ha pasado alguna precipitación de muy variada intensidad y nos han asustado algunas tormentas o algunos indicios de tormenta, por lo menos en Villa María. Si mal no recuerdo, sábado a la noche, viernes a la noche. Exacto. Sí. Proviniendo del sector sur oeste, que es rarísimo. De todas maneras, no fue a mayores. Entre 1, 2 milímetros, 3 milímetros a lo sumo en diferentes lugares en Villa María, por lo menos en Villa María, seguida de un descenso de temperatura, como habíamos mencionado, un viento intenso del sur, y luego terminando el viento sur con un poco de respiro y un día muy agradable ayer, pero ya tenemos ya un indicio hoy de una elevada marca térmica, digamos, ¿no? Terminando con lo que se venía pensando de una temperatura, por otro lado, inusual, de baja temperatura, para pasar a una estadía ya de temperatura más normal. Uh-huh. Así que estamos en las postrimerías de un aumento de temperatura que, si me permitís, lo comentamos. Bárbaro, adelante entonces. Bueno, tendríamos para el mañana martes 31 de máxima, 14 de mínima, soleado, con vientos del norte-noreste, sin probabilidad de precipitaciones, prácticamente nula. Uh-huh. Para el miércoles 9.32 de máxima, 15 de mínima, también soleado, con vientos del norte. Para el jueves 10, 34 de máxima, 18 de mínima, soleado, vientos del norte, y luego una rotación brusca entre jueves, tarde, última hora, digamos, y viernes, en viento del norte al sur, con 28 kilómetros por hora de viento sur y con una probabilidad de precipitación allí del 85%, una mínima de 23, fijémonos el cambio, y una máxima de 12, entre jueves y viernes pasamos de 34 a 23, así que ahí hay que cuidarse un poquito con el cambio de temperatura. Y luego el sábado, algunos chaparrones por la mañana, baja la probabilidad de precipitaciones, sigue el viento sur con 24 de máxima, 12 de mínima, para ya empezar la semana en apariencia y en lo que se puede ver ahora, con un día el lunes soleado con 32 de máxima, 16 de mínima. Así que bueno, ese es más o menos el perfil de aumento de temperatura, de pico hacia jueves y bajando el viernes, con una, digamos, estadía entre 24 y 29 grados entre sábado y domingo, para un domingo soleado y aparentemente hermoso. Bien, o sea que hay una gran variabilidad, ¿no? Hablamos de 34 grados en la previa y el día siguiente 23, un cambio bastante importante, ¿no? Y sí, mucha inestabilidad como venimos viéndolo. Exacto. Bueno, en agosto, septiembre, octubre del 2021 y en adelante, ¿no? Yo creo que hasta marzo
abril va a estar esta inestabilidad permanentemente. Hernán, después de las lluvias, cuando hay mucha humedad, suelen aparecer en nuestros jardines algunos hongos. No sé si será el caso en esta época, pero ¿qué tenés para contar respecto de esto? Sí, mira, como vos decís, después de humedad y de, por supuesto, presencia de materia orgánica, como lo presenta nuestro jardín, nuestro suelo, aparecen algunos hongos que son organismos similares a las plantas, si bien no son exactamente plantas, pertenecen a otro reino propio, digamos, el reino fungi, y que existen unos 100.000 variedades de hongos que los encontramos ¿dónde? En los espacios públicos, en nuestros propios hogares, en los jardines. Entonces, como decís vos, pueden aparecer por fenómenos meteorológicos como el caso de climas húmedos y precipitaciones frecuentes, por ahí con formaciones de charcos o estancamientos de agua, y allí luego de que el agua se va, cuando hay materia orgánica, que es la materia de paja, pasto, seco y demás, ellos aparecen para ocasionar su presencia, ¿no? Y por otro lado, también donde hay residuos orgánicos, seguramente la materia orgánica en descomposición es una fuente muy importante para crecimiento de hongos. Por ahí riegos inadecuados y excesivos también lo generan. Y es importante resaltar que existen algunos hongos que también se les llaman setas, digamos con S, venenosos y que podrían convertirse en plaga para las plantas, pero también por ahí algún problema para quien lo ingiere, ya sea, bueno, animales o personas, ¿no? Así que en ese sentido, si bien hay que ser especialista en esto para detectarlos, se aconseja no consumir sin que alguien sepa hongos silvestres, porque por ahí puede ocurrir algún problema, ¿no? Y bueno, y están aquellos, por último, Germán, aquellos famosos hongos rojos que por ahí aparecen en los cuentos donde aparecen enanos, duendes, los famosos pitufos, digamos, que son unos bellos hongos rojos con puntos blancos, pero que en realidad son hermosos, pero son bien venenosos. Así que por ahí, cariño por los pitufos, pero cuidado con los hongos. Así que en ese sentido, el mensaje. Bien, ahí hay que tomar en cuenta muy bien lo que decís. No tratar de comer cualquier hongo, siempre hay que estar asesorado y conocer bien de antemano, si no pueden venir muchos problemas, incluso ocasionar la muerte, ¿no? El consumo de algún hongo venenoso. Gracias, Hernán, como siempre, por este contacto y por toda la información que nos diste respecto al tiempo. El reencuentro el próximo lunes.